Eso no nos había ocurrido nunca, porque nunca habíamos tenido también un crecimiento económico del 3 y creaciones de empleo de 700.000, sí nos había ocurrido a comienzos de los años 2000, pero nos había ocurrido con crecimientos nominales muy superiores. Y por tanto, ahora, con un deflactor del PIB, con una inflación en términos generales muy baja, como seguimos teniendo este año, que seguramente el IPC a final de año va a estar por debajo del 1%, con una inflación muy moderada, pues esto lo que nos está llevando es a una creación de empleo muy intensa, y eso hace que tengamos el crecimiento económico más social de nuestra historia. Y eso es algo que necesitamos.